Este proyecto surge de mi inquietud y preocupación al ver que mis estudiantes presentaban dificultades muy marcadas en todos los procesos comunicativos, como son hablar, leer, escuchar y escribir. Había probado ya con algunas estrategias como cuentos tradicionales, poesías, coplas, fragmentos de obras literarias y visitas a bibliotecas. En fin, todo lo que se me ocurrió, pero nada me dio resultado. Fue así como cualquier día en septiembre del 2003, recordé una narración de miedo que me había relatado mi papá en mi infancia y decidí contársela ese día. Noté que todos los muchachos me prestaron mucha atención y esto me agradó. Continué así relatándolo todos los días, algunas de estas historias que recordaba. Inicialmente este era un incentivo para que se mantuvieran atentos al diario. Con el tiempo, los estudiantes comenzaron a decir: "Profe, mi abuelito me contó". Entonces, se abrió un espacio para que ellos hicieran sus intervenciones en el aula de clase. Duramos así durante 2 meses y les sugerí que los escribieran en hojas sueltas y logramos reunir algunas. ¿Realizó algún plan anterior? Ya en el año 2004 diseñé un plan de mejoramiento del área de español para los alumnos de grado quinto. Esto me planteó un gran reto. Ese gran reto consistió en lograr que los estudiantes se apasionen y sean competentes en las habilidades comunicativas por medio de la investigación y el afianzamiento de la identidad cultural. Como objetivos específicos, tenemos despertar el interés, rescatar y recopilar la tradición oral cultural de narraciones de miedo y espantos, leer diferentes tipos de textos para luego producir los propios lógicos y precisos, exponer y argumentar sus ideas con fluidez verbal, apropiarse de normas adecuadas para ser buenos receptores, desarrollando la habilidad de escucha, explorar nuevas formas de expresión como representaciones teatrales, artes plásticas, poesías, coplas, canciones, danzas, fortalecer el amor y el respeto por el adulto mayor, involucrar el núcleo familiar en el entorno del entorno en actividades escolares. Durante este año se logró recoger cierta cantidad de relatos. Los estudiantes los escuchan, los escriben y los traen al aula de clase donde son leídos. Esto se aprovecha porque entre todos corregimos manejo de expresión oral y corporal, corrección de vocabulario, identificación de expresiones autóctonas, estructuras gramaticales, valoración de elementos culturales, redacción, ortografía, etc. Después se escoge entre las muchas propuestas el mejor de los títulos y terminada esta actividad el estudiante lleva para la casa el cuaderno Cuenta mi abuelito, allí lo transcribe y lo ilustra de manera fascinante. Este espacio se aprovecha para que la familia se reúna alrededor del cuento compartiendo ratos de lectura familiar. En el año 2005 le comenté a mi compañera María Fernanda Reyes del otro grado, quinto, de la estrategia y ella se animó a trabajarla también. Ella muy entusiasta inició el trabajo. Esto favoreció mucho porque comentábamos continuamente las fortalezas y dificultades que se presentaban. Fue ahí cuando surgió la idea de hacer integraciones con los abuelitos del barrio. Los invitábamos al aula de clase donde se les ofrece un espacio cultural y un refrigerio. Luego ellos se hacen en grupo con los estudiantes y relatan sus vivencias. También los estudiantes propusieron hacer una obra de teatro. Escogieron el relato, hicieron el guión, los disfraces, el escenario, en fin, todo el montaje necesario y al final del año hicimos otra integración con abuelos y la presentamos. Lo más maravilloso del proyecto es ver cómo los abuelitos se sienten felices y dichosos porque se les da la importancia que merecen, abriéndoles un espacio para que compartan con sus nietos, niñas y niñas de la institución, participando de manera espontánea. También se ha socializado en la sede Santa Ana de la institución y en las instituciones educativas San Jerónimo Emiliani y Gonzalo Suárez Rendón, con docentes y estudiantes de varios grados. Y entonces las reunió a todas y que no, que en esa, entre todas esas no estaba la monja. La superiora le dijo, pues esa monja es muerta, ya tiene tantos años de muerta. Y así fue, él dejó eso y entonces a los 6 meses abrió el libro y vio que era un libro de medicina y él se volvió médico. Y él debe estar en Pamplona todavía. Ese es un cuento verídico. Él ya debe estar en Pamplona. Surge también la idea de elaborar un mural. Lo diseñamos en el salón, entre todos, alumnos y docentes, lo pintamos y nos quedó muy bonito.
Además, elaboraron en greda las figuras de los abuelos y luego las pintaron de manera muy creativa. La docente María Fernanda con sus estudiantes escogieron una narración, la recrearon en coplas e hicieron el montaje muy bonito de una danza tradicional. También se elaboraron carteleras, frisos, historietas y mapas conceptuales, fotografías y videos alrededor del proyecto. Desde el año pasado, el proyecto es parte sustancial del proyecto educativo institucional, ya que uno de los ejes de este son el desarrollo de habilidades comunicativas y el afianzamiento de valores para la convivencia. También se trabaja con las demás áreas porque se está rompiendo el esquema tradicional de horas clase sin espacios delimitados para cada asignatura, porque las narraciones actúan como tópicos generadores y se van interrelacionando los conceptos de las diferentes áreas basados en un conversatorio en el que hay preguntas y respuestas sobre lugares, ubicación geográfica, edades, fechas, comidas, relieve, flora, fauna, costumbres, dilemas morales y todo lo demás que se quiera incluir. La metodología que se está utilizando actualmente para manejar este proyecto se ha diseñado en 4 etapas que son: en la primera etapa, aprovechando que ya hay bastante material, se leen las narraciones existentes. En la segunda, los estudiantes se dedican a la investigación. Una noche que el joven llegó muy tarde a la casa, Josefina estaba muy preocupada por él, por su hijo, pero de pronto ella, de la ira y de la rabia, se lanzó a pegarle. El joven, al ver esta reacción de su madre, decidió alzarle la mano. En la tercera, los escriben para corregirlos y reescribirlos. Y en la cuarta, se transcriben e ilustran de manera creativa en el cuaderno para aumentar significativamente el material. En el año 2005, los estudiantes participaron en la convocatoria que hicieron las normales municipales y los estudiantes obtuvieron los primeros puestos en el área de español y matemáticas. También presentaron las pruebas SABER y lograron buenos puntajes, sobre todo en el área de español, donde alcanzamos superar los promedios municipal, departamental y nacional. También los motivé a participar en el concurso nacional de cuento estudiantil Jairo Aníbal Niño. Todos hicieron su cuento, escogí los 5 mejores y los inscribí. Y para satisfacción de todos obtuvimos el primer puesto. El año pasado participamos en el concurso departamental por Rita Copser para estudiantes de grado quinto, quedando la estudiante entre las 15 mejores del departamento. Además de todos estos logros, los estudiantes presentan gran motivación y participación, realización de investigaciones para recopilar narraciones de miedo y espantos, leen con agrado y comprensivamente, mejor y mayor producción de textos, fluidez en la comunicación. Mi experiencia con la clase de español es que es muy bonita porque la profesora Carmen se enseñaba muy bonito. A mí me gusta aprender a escribir, a corregir mi ortografía y a dibujar. Y lo que más me gusta de la clase de español es que podemos contar historias, a veces escribirlas y también podemos hacer otros dibujos. Aprendemos más cosas y también nos leen cuentos de Cuenta mi abuelito y es un proyecto muy bonito. Desarrollo de la creatividad y la imaginación. Fortalecimiento del trabajo en grupo. Toman conciencia del aprendizaje mediante el proceso de seguimiento. Mejor rendimiento académico. Padres interesados en el trabajo de sus hijos. Se ha incrementado la comunicación asertiva entre padres e hijos. Los estudiantes aprecian más a sus abuelos y adultos mayores y los ven como un ejemplo de sabiduría, fortaleciendo así los valores de amor y respeto. El señor rector César Francisco Carvajal y las coordinadoras Rosalba Ávila de Suárez y Flor Ángela Pérez ven en el proyecto una herramienta que involucra a toda la comunidad educativa. Siempre me han apoyado en todas las actividades y muchas veces cuando me veían cansada y desanimada me alentaban y me daban fortaleza para seguir adelante. Mis compañeros, todos sin excepción, han estado pendientes del proyecto y la gran mayoría se han vinculado de una u otra manera. Todos son un personal muy calificado y entusiasta que superan las muchas dificultades que tenemos en nuestra institución para ofrecer una educación de calidad. En el año 2004 participé en la convocatoria Maestros que Inspiran que hizo el portal Colombia Aprende y obtuve el primer puesto con el cuento Un corazón lleno de ternura. Este año mi proyecto ha sido muy productivo. El 23 de febrero
obtuve el galardón Maestra Destacada de Boyacá 2006 en la convocatoria departamental Premio al Mérito Educativo Maestro Constructor de Progreso. El 23 de marzo obtuve el primer puesto en categoría docentes de básica primaria a nivel nacional en los premios Asociación de Academias de la Lengua Española en Medellín por promover y fortalecer la lectura. Este premio nos hizo acreedores a la invitación de honor al día siguiente a la ceremonia de clausura de las academias con el señor Presidente de la República y señora Sus Majestades los Reyes de España y muchas personalidades de Colombia y del mundo entero. Escoger lo que uno quiere leer es la única prueba irrefutable de que la libertad existe. No doy consejos, ni en materia de lecturas, ni en ninguna otra, porque aconsejar es una prerrogativa episcopal peligrosamente cercana a la arrogancia. Pero, a riesgo de que me consideren provocador, y con el propósito de evitar que sean los jóvenes unos desertores de la lectura, me atrevo a convocarlos para que se subleven contra imposiciones hogareñas y órdenes escolares. Lean lo que quieran, pero léanlo. Lean todo lo que caiga en sus manos o se atraviese en su camino. Novelas y cuentos. Poesía de la buena y de la mala, porque a la buena no se llega sino pasando primero por la mala. Devoren hasta los catálogos de muebles, los letreros de la calle, periódicos viejos, las curiosidades que se esconden en el directorio telefónico e incluso las lápidas del cementerio. Porque si estamos de acuerdo en que leer es un acto libertario, entonces no habrá nadie que pueda quitarles lo leído. Me he postulado dos veces al premio Compartir al Maestro y mi propuesta ha quedado entre las 165 preseleccionadas a nivel nacional. El gobernador del departamento, el doctor Jorge Eduardo Londoño, me llamó para felicitarme por mis logros y me ofreció el mejor de los regalos, la publicación del libro Cuenta mi abuelito, con más de 120 narraciones escritas por los estudiantes y la docente. Espero que este sea pronto y que mi Dios lo bendiga por su amabilidad y el valor que le ha dado al rescate de nuestros valores ancestrales. Invitar a los presentes a que se animen a retomar mi estrategia. Con mucho gusto estoy dispuesta a apoyarlos y orientarlos.